Bien, y este va a ser un programa más que especial en este Le Valle Te Veo con Vos. Mi nombre es Tamara Tomás y a mi lado está Guillermo Clos, quien hoy no va a estar detrás de cámaras como siempre en estos programas, sino que va a ser el protagonista de este programa. Primeramente, vamos a agradecer, como siempre, a Adriana Androeto y a su tienda multimarca de por vida, que tiene la indumentaria y el calzado para toda la familia. Ya llegó todo lo nuevo de la temporada otoño-invierno, como decíamos, en todos los talles. Muchas gracias por vestirnos, muchas gracias por el apoyo incondicional de todos los proyectos que hacemos desde aquí. Así que ya saben, ¿eh? de por vida en la calle 25 de mayo, allí se van a encontrar con Adriana, con la atención especial de PAME, y juntas te van a ayudar a buscar ese look que va a distinguirte a vos y a tu familia. Dicho esto, nos metemos, nos metemos en esta entrevista que promete ser muy emotiva, muy anecdótica, y por supuesto, sabiendo que vamos a contar con la presencia de Guillermo, va a ser una nota que va a tener sus anécdotas y sus risas, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Me parece que te conozco, ¿no? Este, bueno, primero agradecerte, Tamara, todo el tiempo, todas las horas que, que dedicas a toda esta, esta, esta movida de noticias y estás en todos lados, estuviste en la presentación de mi libro. Este, no parás nunca, así que te felicito por todo lo que estás haciendo, no solamente para General de Valle en este caso, sino para todo el país ya. Eh, te vas, te vas para arriba, digamos. Eh, muchas gracias. No, la verdad que bien, tranquilo. Este, con un montón de saludos no paran de saludar no paran las invitaciones eh, cuando yo quería hacer algo muy chiquito apareció todo esto que, que que le gustó a la gente y que realmente nos llena de satisfacción a toda la familia más de todo no Vamos a hablar un poquito de esta presentación. Que si bien nosotros le comentamos a nuestra audiencia, estuvo saliendo en TVO Noticias para el bloque nacional, un Zoom en donde Guillermo explicaba un poco e invitaba también a la presentación de este libro. Creo que nadie pensaba en el después, ¿no? En esas invitaciones de las que vos me hablás, pero quiero que me empieces a desmenuzar un poquito el tema. ¿De qué invitaciones me estás hablando? Este, Yo digo, hay, hay muchas cosas, eh, eh, POS y antes, ¿no? la Biblioteca Popular Florentino Menino, vos sabés que organizó todo lo protocolar, justo María Luisa Belli que, que fue una ex integrante de la biblioteca y es compañera de la escuela este, de primaria, eh, fue la que animó la, la jornada y ahora empiezan a llegar invitaciones, por ejemplo, invitaciones de la Biblioteca de la Abolaje, la gente de 16 Radio Río Cuarto que quieren hacer para el Día del Periodista algo, eh, me llamo el, digamos, el historiador, eh, eh, ayúdame. Eh. El profesor Mario Bruno quiere hacer algo para la semana del periodista. Esto es muy importante porque no es en cualquier mes. Estamos hablando de una función que en vos ha sido una pasión, lo has dicho, inclusive también en la presentación de tu libro. El periodismo ha marcado tu vida en gran medida, ¿no? Así está mala. Bueno, me, me llamó hoy. Claro, él, él se pensaba que bueno que yo le iba a decir, sí, sí vamos a ver, qué, ¿cuándo va a ser? Mirá, le digo, no, organizalo vos a tu gusto, cuando sea. Y le digo, si querés, te doy un dato. Sería bueno el día del periodista. Hemos hecho un trabajo muy lindo. Que tiene que ver con, con súper conectado con, con la historia de Antonio Domínguez, por ejemplo, un hombre que se vinculó al periodismo, pero no solamente al periodismo, digamos, este, radial, sino a la locución y a la difusión de la gente que más lo necesita, a la difusión de los bailes de la, de la región. Cuando la gente lo está viendo en todo el país, cuando decimos bailes de la región, son bailes que se hacían en la zona rural, en el campo, en toda la zona rural. Entonces, bueno, se ha mecanizado una cuestión que tiene que ver con súper conectado, porque también están los chicos de la Baulaye y están los chicos de Maquena, así que la biblioteca de la Baulaye eh, está organizando esto. También estuve hablando con la gente de la biblioteca, gente maestros, docentes de la, de la escuela secundaria, y sería lindo de hacer una charla también con los chicos. Eh, yo les comentaba hoy, precisamente por eso se entusiasmó un poco la maestra, eh, mi mensaje sería que los chicos no tomen el libro eh, como tal cual es, porque yo hablo de que no fui a la escuela, que eh, desertaba de la escuela, eh, pero que logré un montón de cosas con mi imaginación, poner lo que vos quieras, el calificativo que vos quieras. Eh, si yo logré todo esto que logré, eh, en mi vida y si hubiera tenido estudio hubiera sido mucho mejor yo le quiero decir eso a los chicos si tienen metas si tienen este sueños de poder lograr cosas estudien sean profesionales pues yo digo que lo mío es vocacional no es profesional cuando digo vocación digo la vocación de hacer cosas y lo profesional es otra cuestión entonces sería lindo hablar con los chicos y decirle mire si yo logré todo esto Ustedes estudiando y metiéndole ficha a todo esto, eh, va a ser muy lindo. Y las imposibilidades de esta manera, las ponemos nosotros nomás a veces. Decimos no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. No, podés hacer todo. Si querés, podés hacer todo. Así que eh, estoy, eh, eh, me superó todo esto. Sinceramente, me superó porque no pensé que una historia chiquita de vida iba a generar tanto, tanto barullo ¿no? en la gente. O sea que. Uno, uno, sí, sí, ya sé, se ha dedicado, todo, pero este, el afecto de la gente el otro día volviste, o sea, fue un ida y vuelta, la gente nos iba, y bueno, este, las chicas no te imaginas las chicas en la biblioteca, están, están muy contentas por todo lo que se ha vivido. De hecho, nos hemos quedado casi sin libro. Así que estamos viendo ahí con la, con, con la editorial de Tinta Libre para que, no, que nos hagas más libros, porque si has quedado sin libro, le vas y la zona. Esto es muy importante, así que vamos a ir recapitulando un poco. Lo que nos está contando hasta el momento Guillermo es. Que lo han convocado para distintas charlas, para distintas presentaciones que van desde Río Cuarto, La Bouvalle, la región. También recordamos que lo estuvo presentando en el encuentro de historiadores del sur de la provincia en el pasado mes de abril, sí. allí en la vecina localidad de La Jovi, de Jovita. También es, va a estar presentándolo en distintas escuelas o en distintos cursos, ¿no? Porque esto también va a hacer que otros docentes se acerquen. Y ahora sí nos vamos a meter en el libro, en esto que decías de esta partida de libros que ya prácticamente está extinta porque hubo mucha gente que lo compró inclusive en la presentación y otra que empezó a comunicarse porque lo quieren tener. ¿Qué pensás vos que pasó con tu libro que generó todo este movimiento? Eh, pasó de que uno cuenta la historia como tal es. Viste que yo dije una frase de la de la misteriosa princesa del roca, ¿no? Que me impactó mucho que el libro tiene es todo verdad lo que se dice, pero nada es exacto, digámoslo, no. no porque cada uno tiene su punto de vista de ver las cosas y lo que impactó es eso, viste, de que haber haber digamos hecho un pantallazo de lo que más o menos tenía el libro y que hayan dado los protagonistas, porque a veces eh, yo no, no tengo ni idea de lo que presentaron un libro. Entonces me decían de que esto, en, el, en lo que estaba escrito en el libro estaba plasmado en, 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 lo, en los actores de, en el lugar, digamos que la Celestina contaba de cuando hacía bombeaba y que la abuela de ella decía de que cuando salía el agua fresquita esa era el agua bendita que bautizaban los chicos, eh, que el Pinocho Molina, digo, digo digamos en sobrenombre porque así nos, nos conocemos haya hecho el cuento este de... Que yo, yo, lo, yo lo hice como un cuento, pero fue una cosa real cuando fuimos a la Colimba, en el año 77, con 18 años, plena dictadura militar, eh, la guerra contra la subversión. Nosotros estábamos como si estuviéramos en Miami, viste, de vacaciones, porque no sabíamos la magnitud de los problemas que había en el país. Y que Pinochet haya estado ahí y haya testimoniado un poco lo que dijimos, eh, fue maravilloso y vos te reías mucho de las cuestiones que tienen que ver hay gente que me dice ¿cuántos años viviste vos? porque contaba 200 años tenés ¿cuántos años tenés? 64, no tenés 200 años pero claro, lo que pasa es que yo a los 14 años empecé a trabajar en un taller trabajé unos años después fui a trabajar en la ferretería cuando me voy a la Colimba vuelvo y trabajo en EPEC dos años, después me llama este señor Manso que trabajo cuatro años en, ahí en en, en, la, en el mercado de abasto con el camiseta de la carne y después de ahí vuelvo a lo Hernández, que era la... Porque nos casamos con Adrián en el año 86 y vuelvo a lo Hernández hasta el año 90, que entro a la cooperativa y ahí sí ya me jubilo. Y, y esto que estamos viendo, que acá dice súper conectado, súper canal, ¿no? Pero Levante Televisor a Color marcó un hito y hoy estamos en la misma empresa. O sea, no es fácil mantenerse tanto tiempo en un lugar. Y quiere decir que por algo estamos manteniéndonos en el mismo lugar, ¿no? De haber hecho cosas, seguir haciendo y proyectándonos para que la gente se sienta bien. No es fácil ser periodista de pueblo, eso es lo que también subrayo ahí en el. Un genio de la cultura popular como fue Enrique Pinti, quien hace un mes desaparecía físicamente, tenía una canción que fue emblema, ¿no? Decía: Pasan los gobiernos. Pasan los años, pasa la vida, quedan los artistas. Y en este caso, en Levalle Televisora Color ha ocurrido eso, ¿no? Hemos cambiado de firmas, hemos cambiado de, de directorio y siempre queda Gilly Closs. Ha sido la imagen de la empresa durante 35 años. Así es, eh, pero claro, ustedes vinieron como agüita fresca también, ¿no? Porque fuimos generando. Eh, también que otra gente participar, es muy difícil que la gente participa en la radio o en la televisión local. No, mirá si me voy a hacer ver, qué sé yo, bueno, tuvimos la suerte de encontrarte a vos que, que sos un terremoto para hacer cosas, no parás un ratito, eh, y que te gusta también, te gusta estar con la gente, también es importante, Tamara, eso. Entonces, y vos me ayudaste un montón también a, a hacer toda esta movida, porque estuviste cantando, porque estuviste animando, y creo que sos parte de esto. Eh, y los chicos, por ejemplo, eh, Jorgito y, y Alejandro fueron al canal porque los habíamos llevado para ser operadores del canal y ahora son este, empleados de la empresa, y eso también nos deja de ponerme contento porque ellos tienen un trabajo fijo, ¿no? Y en estos, en estos días en los cuales el trabajo este, es tan, tan escaso por ahí, ¿no? Así que todo eso generó una movida grande. y lo, la, la inquietud de la gente, esto de periodista y sepulturero, tantas dudas que hay. Lo que pasa es que el que no leyó el libro dice, ¿por qué periodista y sepulturero? Y es rápido, o sea, mi madre, conté la historia de que mi padre fallece y mi madre me dejaba con el sepulturero. Y yo me quedaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 y le ayudaba a sacar personas fallecidas de, lo, de las tumbas, le ayudaba a abrir los panteones. Bueno, me, me juntaba con. Después me escapaba, me iba a la casa de mi madre, que estaba ahí cruzando un lote, porque tenemos que decir así, eran todas quintas, me cruzaba el lote, don Boné me buscaba. En el año 90 entro a la Cooperativa Eléctrica y entro a la sala velatoria. O sea que estuve vinculado con, con los muertos, digamos, y por eso periodista y sepulturero, nada más que por eso, es simple. Eh, yo había hecho un. A ver, como una película, ¿viste? Que hacen corto de película. Yo hice una historia en un librito que había salido en una oportunidad. ¿Y por qué surgió esto de periodista y cero? Porque en, una, en un momento, y esto lo digo con mucho respeto, estaba eh, soldando un ataúd en, en la sala de velatoria. Y me habían hecho escribir, este, aparte de lo que yo había hecho, bueno, escribir la historia de Pinino de la Raniaga, que era. Todo se relaciona con los muertos, parece mentira. Que era el, el sepulturero de, de Levalle en, en, en el año 20, fue jugador de pelota Que Y cuento la historia esa de Doña María Bonifeto de Orile, que hemos hecho no, muchas notas de historias de vida. Y, y soldando, me llama una persona de Córdoba y me dice: Sí, con Guillermo Clos, sí, ¿qué pasó? Eh, dice: Mire, usted escribió una parte de una historia en historias populares, pero no le puso título. Y le digo, ponle periodista y sepulturero, pero me salió ahí del aire. Y la, la mujer quedó sin decirme nada. Eh, dice, pero ¿cómo, periodista? Y bueno, le digo, mire, ya me dentro de una hora que le voy a explicar. Y bueno, le expliqué, no lo podía creer y bueno, le llamó Otra de las características de Guillermo mientras lo escuchamos es... Son esa, esas salidas, ¿no? Esas salidas graciosas, anecdóticas. Y quiero que me cuentes a mí, pero que también le cuentes a los que están del otro lado, en un momento tan especial como es la llegada de tu primer hijo, con todos los miedos, las ansiedades, las inseguridades, en un pueblo pequeño, ¿qué fue lo primero que dijiste cuando viste a tu hijo? Eh, bueno, en la sala de parto había dos eh, partos en ese tiempo. Eh, Adriana estaba con los dolores y... Y yo no sabía qué hacer, si irme de ahí, ayudarle, apretarle la panza, qué sé yo, no sabía qué hacer. El médico Berganza, que Dios lo tenga la gloria, el querido doctor Berganza, este, me dice, raja, raja de acá, dice, porque, bueno, bueno, me fui afuera, qué sé yo, resulta que nace Gustavo y nace otro chico más que de apellido Suárez, si siempre se acuerda, eh, y ahí de eh, la enfermera, venía con el chico eh, Suárez. ¿Eh? Y se lo dio a los padres y lloraba ese chico, parecía, gritaba, parecía un cordelito. Y fue para adentro y trajo el, a Gustavo, trajo a Gustavo. Y claro, Gustavo no lloraba. Y yo pregunté si era mudo, si no, no tenía lengua, qué sé yo, no sé. Digo, que ¿por qué no llora? El otro lloraba y el otro... Ay, se enojó la enfermera y dice, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, después Gustavo no lo dejaba dormir. Este, fue algo muy anecdótico, muy lindo, que siempre ahí se acuerda, me acuerdo cuando me, me preguntaste si Gustavo era... Y de hecho Gustavo habla también igual que yo, y hizo un programa de televisión también, hacía el noticiero en un momento dado, este, que estuvo expresa... se estuvo expresando un poquito ahí. Sí, la verdad que fue una anécdota muy linda. Realmente nos dejás sin palabras cuando empezamos a escuchar porque... Nosotros que convivimos con vos en el, en el trabajo, en el día a día, sabemos que es así. En el momento más terrible que podemos estar pasando, siempre tenés algo para decirnos que, que lleva la, a la distensión, ¿no? que lleva, bueno, otra vez el, el agua al cauce. Y esta es una de las anécdotas que vamos a encontrar en el libro de Guillermo. Y ahora le vamos a preguntar cuántos libros hizo para llegar una semana después a decirnos no me quedan casi libros. Hicimos 150 libros porque este, debatíamos ahí digo vamos a hacer 150 lo que pasa es que eh, hay muchos compromisos la, la, la empresa casualmente este superconectado tiene un yo a cada a cada lugar donde estuvo veo de cada lugar que hablo dejo un libro la empresa por ejemplo superconectado tiene un libro donde ustedes los empleados se lo van pasando los directivos se lo van pasando después cada uno de ustedes si quieren comprar un libro bueno seguramente van a tener que ir a la biblioteca a comprar a comprarlo. Los colegios, las amistades, mi familia. Este, bueno, y, y resulta que hoy voy con las chicas y me dicen que bueno, que se están agotando, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que hacer más. Este también hay una posibilidad de ir, pero ya dije que no. La primera vez que digo no, vos sabés, vos me conocés. Eh, ¿Está la Feria del Libro en de Buenos Aires? No, dije que no, que no, en este momento no, porque estamos muy superados con todo esto. Porque yo este fin de semana tengo carrera de automovilismo chacarero y entonces tengo que ir a firmar las carreras. Después tengo que ir a la otra semana, tengo que ir a, a los cóndores a firmar Enduro. Eh, que hacemos el programa Toda Marcha. Que casualmente hoy le digo a toda la gente, de la, la, que, la que mira, súper conectado, hoy me mandaron un mensaje de Chubut donde estaban mirando el programa me mandaron la foto dice loco mirá, te estamos mirando o sea es lindo eso que, que te ve te vea todo el país digamos porque se ha generado esto de que superconectado ahora está directamente de Mendoza y que vos eh, también movés todo el tema de noticias también ahí así que nos ve todo el país Seguramente que todas estas son, como decimos siempre, caricias al alma, ¿no? Que te llamen desde cualquier punto del país y te digan te estamos viendo o leí tu libro o me enteré de la presentación de tu libro o gente que inclusive en la presentación vino de otros lugares muy lejanos para estar presentes, para dar testimonio, para dar fe de que de que te conocían o, o querían compartir algo. Pero yo me quiero meter y ya para ir para ir cerrando un poco con este programa. Quiero meterme en ese chico de 10, 11 años que, que jugaba a ser periodista sin saber cuál era la definición de periodismo, porque inclusive vos lo decías, en, ese, en esa época ni siquiera se tenía un televisor en la casa. Si hoy te encontraras con ese Guillermo, con ese rusito chiquito de, de 12 años, y le, le aclaramos a la gente que por su apellido también eras el, el rusito Kloss, ¿no? El rusito para... ¿Qué le dirías a ese nene que jugaba con una lata, con Pichuco y con el gato a tener eh, un evento, un festival de Doma, un circo? Que me gustaría verlo de nuevo, jugueteando, ¿no? Eh, es cierto lo que decís, Tamara. La verdad que. La imaginación me llevaba porque yo no entendí, ni tampoco entendía mucho de fútbol porque era tan tan chiquito todo lo que nosotros podíamos escuchar la radio radioteatro sí con mi madre escuchamos radioteatro, pero fútbol no tanto entonces cuando venía mi hermano le decía quiénes son los jugadores que juegan en Boca por ejemplo quiénes son los jugadores que juegan en River bueno este, este para qué preguntar tanto cuando ellos iban al el campo yo me quedaba solo con una lámpara ahí en. queroseno en la mesa. Y hacía el imaginario partido, relataba. De hecho, eh, lo que yo te decía, los invitados estaban ahí. Y dijeron de que yo, cuando tenía ocho años, eh, había, como te decía, un, 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 un lote de distancia entre mi casa y, y la casa de los vecinos. Eh, un lote, cuando digo son dos o tres hectáreas de campo, entonces los vecinos se paraban todos de un lado del alambre, y yo del lado de mi casa. Eh, transmitía con una lata y es, es, eh, a veces uno nace con un don yo digo que cada uno tiene un don nace y, y, y se pone a hacer cosas y, y es lindo es lindo dedicarle el tiempo eh, a la gente porque vos si nos ponemos a pensar esto es dedicado 35 años, Gustavo estaba 34 años yo le dediqué más tiempo a la gente, a la gente de le Valle Cautiva y Rebobamba que que, que a mi propia familia, ¿no? por ahí me arrepiento, pero yo siempre le digo a los chicos, les pido disculpas, les digo que no pude eh, disfrutar de ese, bueno, decir sí que empezó a llorar Gustavo y me enteré que estaba llorando, y que tenía lengua, digo. pero este, no los pude ver crecer, digamos, o sea, a, al menos cuando eran chicos. Y, pero lo que me ha dado esto de, de que vos decías de que por qué nace todo esto es por eso, porque me imaginaba cosas y todo lo que me imaginé se convirtió en realidad hoy a los 64 años, ¿no? Y contarlo es, me, me da un gusto. ¿Sabes qué? Yo quiero decir, Tamara, la, digni, la, la pobreza dignifica al hombre. Ser pobre dignifica al hombre. No hay que olvidarse que uno fue pobre, que no tenía zapatillas, que te, tu madre te daba un, un sacuchito de tomate porque no llegaba de, del trabajo a hacer cosas. Yo digo, eso no tenés que olvidarte, no tenés que olvidarte de dónde vení, con quién te criaste. Mi madre no lo tenía para comer ella y me daba un pedacito de pan. Te emociona a vos y me emociona también porque, porque era cierto, había eh, esa época del, del 60, era un tiempo muy difícil donde no había trabajo. Yo no sé cómo hacían esas mujeres para trabajar en tantos lugares, llegaban, hacían la comida, ordeñaban las vacas, hacían la quinta, yo no sé. Eh, es, es dignificante haber sido pobre. Yo sé, yo digo siempre eso. Haber sido pobre me dignificó la vida a mí. Bien, y para, para concluir, antes de emocionarlos los dos. Eh, todo lo que coincidían eh, los colegas ¿no? que fueron a, a la presentación del libro y luego lo que coincidían aquellos que no pudieron venir, pero que sin embargo nos utilizaban como voceros para contarnos, para que le enviáramos la crónica de la presentación del libro. Y decían, eh, Guillermo es una persona cero egoísta. Eh, si tiene una nota, la va a compartir con todos los medios. Guillermo no sabe lo que es ser un corresponsal, le explico a la gente, ¿no? El corresponsal es aquel que cobra por sus servicios, que es el de captar la información de un determinado lugar. Guillermo se lo da inclusive a su potencial competencia. Y esto era algo que remarcaban los colegas en la presentación y que también remarcaban aquellos que no han podido venir. Para cerrar, momento histórico: el auditorio con una capacidad de alrededor de 100 personas sentadas quedó chico. Hubo que poner eh, más sillas, gente que estaba afuera y muchos que también estaban en la vereda, escuchando, que se asomaban un poco. Tres horas de disertación y la gente no se iba. Se quedaron hasta cerca de la medianoche cuando empezó aproximadamente a las 8 menos cuarto del pasado viernes. Sí, aparte no se iba porque yo no los dejaba ir. Yo me acuerdo que en dos o tres oportunidades se levantaban dos o tres porque estaban ahí entre medio de la silla. Bueno, ojalá que no me pregunte nada a mí. De hecho, mi señora no quería que le preguntaran nada. Y yo les decía, no te vayas cachorro, no te vayas este... Eh... El, el, lo que yo cuento eh... son poquitas cosas, pero... En el libro hay tantas anécdotas, tantas anécdotas que hemos, que hemos cosechado con, con, con la historia de vida nuestra que, que son impresionantes, no me puedo olvidar en ninguno, y nos nombro todos, con todos los eh, sobrenombres y con todas la, las historias que, que, que estamos contando, una realidad que hemos vivido este, muy linda. Así que eh, seguramente la gente que está viviendo en el país, hay una posibilidad de que vos a través del noticiero, hay un QR que tiene la editorial Tinta Libre de Córdoba, en la cual la gente puede adquirir el libro digitalmente. O sea que, porque esto de lo físico, más de todo es para la gente de acá, de la zona nuestra, qué sé yo. Y aquellos que lo quieran adquirir, inclusive lo pueden adquirir este, físico al libro también, demora un poco más en llegar, pero lo pueden adquirir digital. Este, y tiene el mismo costo o sea creo que son mil pesos mil trescientos pesos lo que sale el libro o sea que si yo, yo di la orden esa que el libro cueste eh, o sea lo que cuesta lo que sale de costo es que se venda ese libro ese, a ese precio así que eh, aquellos que quieran adquirir el, el libro le podemos enviar el qr para que lo que lo consigan porque se van a encontrar con un montón de cosas que no lo van a poder creer de haber comido en una sola olla haber puesto una cola de iguana un pedazo de, de bizcacha eh, un pedacito de falda, un pe una cabeza libre, eh, eh, comer las empanadas de avestruz ir a jugar eh, al fútbol con ese asadito. Eh, me acuerdo que una vez fui a Maquena y, y había puesto eh, el Chocobay el famoso chocobal, que el cocinero había puesto un montón de cosas en la parrilla. La gente pasaba y no sabía qué lo que era. No sabía porque veía una cosa grande ahí, media deformada. Y era una pata de avestruz eh, no se daban cuenta de si era un pedazo de pulpa, que, bueno, era un pedazo de... Y, y así vivíamos en el barrio de sí, los siglos, andábamos por todos lados con eso de los avestruces. Y, y yo cuento, decía, mirá, sí, 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 se sí, sí, comía siempre eso, porque salían a cazar, porque salían a hacer todo eso, y bueno, y bueno, y quedaron un montón de cosas para contar, pero bueno, eh, seguramente en el libro dice que no hay que contar todo, pero este, es muy lindo, muy atrapante, porque es una... Eh, es algo verdadero, con tintes que por ahí se pueden cambiar según quien lo cuente, digamos, ¿no? pero bien. Muchas gracias, Guillermo, por estar de este lado de la cámara, en este Levalle te veo con vos. ¿Quién mejor para representar la esencia del programa? Que Guillermo Clos, que ha, con su libro, inmortalizado a muchísimos vecinos de nuestra localidad que quedan excluidos en lo que son los libros de historia, ¿no? En los libros siempre aparece el intendente, el arquitecto, el médico, la maestra. Pero nos olvidamos del obrero, nos olvidamos del vecino, nos olvidamos de aquel que nos dio una mano. Bueno, ustedes van a poder encontrarlos y los van a poder reconocer con nombre y apellido entre los capítulos de este libro. Periodista y sepulturero. Y el subtítulo que es también muy importante. El eh, subtítulo, eh, no, 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 me, no me acuerdo ahora qué es lo que puse decir. La felicidad de un pueblo. Sí, este, la felicidad de un pueblo que le pusimos ahí, claro. Eh, ¿Por qué la felicidad de un pueblo? El ser, haber sido felices es la felicidad del pueblo también, porque genera eso el libro. ¿no? Que yo cuento, él les decía al intendente ahora, de, de, que está ahora en funciones, acá en Leval, yo le digo, el único que no aparece en las críticas es vos, porque no, no, no hicimos la parte contemporánea, digamos. Hicimos la parte, eh, digamos, de 2002. 2005, 2006. Para atrás. No, algunas cositas sí, de tintes de, de ahora, pero bueno, la felicidad de un pueblo es algo muy, muy lindo, ¿no? Que la gente piense que también haber sido este, humilde, pobre y, y haber sido feliz a veces no se encuentra en todos los lugares y que los medios de comunicación estén hablando de estas cosas es, es muy lindo, muy gratificante. La Liga de Madre, por ejemplo, la Biblioteca Popular Florentino-Megueno, que están enloquecidas con esta movida que se ha generado ahora la verdad que sí, a vos infinitamente agradecido porque anduviste todo este tiempo hiciste un montón de cosas este, así que muchas gracias por todo bien, nosotros nos vamos con ganas de seguir aquí dialogando un poco más pero queríamos mostrarles a ustedes un poquito más de este periodista y sepulturero, del Gili, como todos lo conocen, de aquel rusito que vivía en el barrio Los Hilos, que ahora ha cambiado geográficamente de lugar, pero que sigue teniendo su corazón en aquel lugar de General Levalle. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estar de este lado de la cámara, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y nosotros nos vamos a reencontrar en un espacio similar. Agradeciendo como siempre a Adrián Androeto por su apoyo incondicional a cada proyecto que le proponemos. Ustedes pueden pasar por la tienda Multimarca de Por Vida donde van en, va a encontrar toda la indumentaria y el calzado para toda tu familia. Recordá que ya estamos en nueva temporada, otoño-invierno, y ahí te vas a encontrar con todos los talles, con todos los colores de moda y también con todos los estilos para marcar tendencia. Mi nombre es Tamara Tomás. Esto ha sido Le Valle Te Veo con vos y a mi lado, el gran Gilly Closs.